El descaro de este gobierno ha llegado a tal punto que el propio Petro no ha dejado de dar discursos de ética y de moral donde quiera que se presenta, a pesar de que carga sobre sus espaldas toda clase de investigaciones como la financiación de su campaña presidencial con recursos del narcotráfico, aparte de visitas a cárceles de su hermano comprando impunemente a los delincuentes a cambio de votos. Pues bien, durante la sesión plenaria de este martes, el presidente del Senado Iván Name se dirigió a Gustavo Petro para reclamarle por sus palabras contra el Congreso, específicamente se refirió a su discurso en el encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, donde señaló que entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico. Como quien dice, no le basta a Petro con todos estos escándalos que lo persiguen para ahora salir a acusar al Congreso colombiano de tener una alianza con el narcotráfico. Lo irónico es que Petro hable de una alianza con narcos cuando hoy su gobierno está aliado precisamente con el narcotráfico, con delincuentes y con toda lampa colombiana que se mueve tranquilamente a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano, eso sí con la complacencia del mismo gobierno. Veamos a continuación las reacciones en la plenaria del Senado en el día de ayer tras las declaraciones de Petro. En primer término, el senador J.P. Hernández le recordó al gobierno que efectivamente hizo un acuerdo con los narcos para recibir apoyos en ciertos lugares de Colombia, como lo confirmó su propio hermano en una entrevista. Este hecho, sin lugar a dudas, deja contra la pared la credibilidad y la legalidad de la elección del actual presidente. Posteriormente, el presidente del Senado le exigió respeto a Gustavo Petro y le dijo, entre otras cosas, que la dignidad del Senado es intocable, por lo que le pidió al mandatario que si tiene información de senadores abrazados con el narcotráfico, que la dé a conocer. Por su parte, en una réplica, el cuestionado senador Iván Cepeda lució desencajado e intentó lavarle la cara al gobierno Petro, pues sabe que su imagen y su gobernabilidad están cada día peor. Veamos un resumen de lo ocurrido en el día de ayer. Bueno, hace más de un año, yo creo que 16 meses en total, que Colombia empezó a conocerse por parte del periodista Ricardo Calderón las visitas de Juan Fernando Petro a La Picota. Empezaron a conocerse en estas visitas, una de esas autorizadas por el asesino Franklin Chaparro. Visitas en las que, según los reos, los testimonios de los que estaban allá adentro, se ofrecía un perdón social. Un perdón social confirmado por el entonces candidato Gustavo Petro en un medio de comunicación. Un perdón social, un nombre muy bonito para unas propuestas aberrantes e impunes. Según el testimonio de los mismos reclusos, un descuento de las penas del 20 al 30%, un mejoramiento en las condiciones allí dentro de la cárcel, privilegio para estos bandidos, eliminarles los jueces de ejecución de penas, porque para ellos pues no daban garantías, y no condicionarles la libertad condicional. Todo esto a cambio de unos votos redireccionados desde la cárcel. Incluso en los petrovideos que se conocieron en la campaña, pudimos escuchar al ex senador Roy Barreras hablando de estallar controladamente la visita de algunos dirigentes de esa campaña a los extraditables. Lo negaron, como todo lo que ha venido saliendo y han venido negando, pero para las verdades el tiempo. Ahora el propio hermano de Gustavo Petro ha confirmado cómo redireccionaron votos desde las cárceles en acuerdos con narcos y criminales a cambio de impunidad. Hoy vienen a hablar de que la cifra no es la misma, de que no es un millón, de que es menos. Eso no importa si se roba poquito o se roba mucho. Robo es robo, corrupción es corrupción. Y lo lograron. Porque una de las pruebas más fuertes, aparte del testimonio de Juan Fernando Petro, sorpresivamente el pasado domingo, es ese audio del narco y criminal Marcos Figueroa invitando a sus seguidores a votar por el entonces candidato Gustavo Petro a cambio de una reforma a la justicia. Yo sé que todo esto ha salido a negarlo Gustavo Petro, así como negó la financiación en la costa. Recuerden ustedes el audio de Armando Benedetti hablando de los 15 mil millones de pesos. Así como negó a su propio hijo cuando este salió
a reconocer que en plena campaña le recibió dinero a un condenado por narcotráfico, el hombre mármol. Asimismo, saldrá cobardemente a negar esto, pero las pruebas hablan por sí solas. Y ahora es que entendemos la defensa de los bandidos y la protección a los delincuentes. Ahora es que yo entiendo esa ley de sujeción que radicó el ministro Osuna, en la que buscaba darle beneficios a esos narcos, en la que proponía 6 años de cárcel y dejarles una parte de su fortuna. Claro, con esa ley lo que estaban buscando era cumplirles ese pacto de la picota que nosotros los colombianos conocimos en la campaña y que lastimosamente muchos colombianos no quisieron creer y terminaron engañados votando por el que hoy es presidente. Se podrán seguir disfrazando de cambio, pero si algo hoy tenemos claro en Colombia es que aquí no hay ningún cambio. Ustedes son los mismos con las mismas, disfrazados de cambio, pero debajo de ese disfraz, aliados con bandidos. Pero yo no puedo aceptar como presidente del Senado la referencia que ha hecho el señor presidente de la República a nosotros. En el marco del encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, el presidente de Colombia hace la siguiente declaración. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico. Yo no quiero que nos provoquemos en una confrontación con el gobierno. Quiero atribuirle esta referencia a un desafortunado momento del señor presidente. Pero así como ahorita hablábamos del Capitolio, de la Casa de las Leyes, de los senadores, de los representantes, de la bicameralidad, hoy tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica, sino textual a sus declaraciones. Y solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo. No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proveniendo del señor presidente de Colombia. No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional que lo ha pedido el gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia. Pero quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos. De tal manera que es lo que ante el Senado quise decir y no en los twitteres o en las redes, sino esperé estos días para ante la plenaria del Senado de Colombia dejar esta constancia de nuestra preocupación, de nuestro rechazo y de nuestro reclamo
para que tengamos el respeto que se nos debe como la rama legislativa. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, presidente, y creo al lugar su preocupación, senador Nam. Es inadmisible que nos tratemos así en la política colombiana. Pero acabamos de escuchar al senador Pulido llamarnos aquí a toda la bancada nuestra bandidos. A quienes hemos llevado a la cárcel a muchos de los bandidos, senador Pulido. Antes de que ustedes llegaran a este recinto, nosotros hicimos los debates aquí contra esa gente que usted aquí acusa hoy. Y a un costo muy alto. Permítame, senador Uribe, yo le voy a pedir el favor de que estoy dejando aquí una constancia, déjeme hablar. ¿O usted quiere silenciarme? ¿Cómo es el asunto? No. Yo pido el favor de que estoy haciendo una moción sobre el respeto. Y respeto es, en primer lugar, podernos escuchar. Así que yo le pido que me escuche si no es demasiado pedir. Porque siga, senador Cepeda. Sí, estoy precisamente en eso. Entonces, siga, senador Cepeda, frente a la locución del presidente. Gracias. Estoy llamando a lo que está llamando el presidente, a que nos respetemos. Nos respetemos todos. A que el presidente nos respete, nosotros respetemos al presidente, nos respetemos entre los que estamos aquí sentados. Porque aquí nadie es bandido a priori. Aquí hay un procedimiento judicial, o a no ser que alguien tenga ya potestad de juez. Entonces, si queremos construir el acuerdo nacional, senador Name, como yo creo auténticamente que es su propósito, usted lo ha dicho, tal vez el nivel esencial para ese camino podría ser recuperar eso, el respeto, la altura del debate, el no ir a la ofensa en la intimidad de la persona, el buscar el argumento político y no el ataque a la persona. Entonces sí, estoy de acuerdo, hagamos ese pacto. Hagamos un pacto serio entre las fuerzas políticas, entre quienes estamos aquí, de respetarnos. Yo estoy seguro que hay voluntad para ello. Y si a nosotros nos respetan, nosotros también sabemos respetar. A la oposición, a quienes están hoy en contra de lo que pensamos, con el mayor gusto. Estamos dispuestos a tener los debates que sean necesarios en el tono de la mayor altura y respeto por el ser humano y por sus argumentos. Estamos listos a eso, pero no, por favor, en la degradación de quién es el que dice el peor insulto, quién es el que trae la denuncia más estridente que supuestamente sustenta en pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿Pruebas de quién? ¿Pruebas en qué estrado, en qué procedimiento judicial establecidos? ¿No? Volvamos, por favor, al momento de las discusiones de fondo sobre lo que está ocurriendo en el país. Gracias, presidente.